¡Muy buenas, familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a ETF by Maripaz. Bueno, lo que os tengo preparado para hoy. Hoy os traigo un postre navideño delicioso que no puede faltar en vuestras navidades. Una mousse de turrón blando de cacahuete. ¡Madre mía! Para hacer esta mousse de turrón, primero tendréis que preparar el turrón que hice hace unos días de cacahuete. Os lo dejo aquí arriba, donde podéis hacerlo fácilmente y se hace súper rápido. Bueno, pues este postre necesita 3 ingredientes solamente, uno opcional que es el edulcorante si tú quieres, y se prepara en un momento. Es un postre que encanta, que es sin azúcar, por lo tanto es apta para diabéticos, y también es apta para la dieta keto. Y además es rica en grasas saludables. Ayudan a bajar el colesterol malo y a la vez ayuda a subir el colesterol bueno. Pues sí, hay que destacar también que son grasas ricas en ácidos monoinsaturados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son bajas en colesterol y altas en colesterol bueno. Y aparte, aporta fibra. ¿Qué más se puede pedir? Aparte es súper delicioso, lo tiene todo. Quédate conmigo para ver el paso a paso de la receta y no perderte nada, porque comenzamos. Pues vamos con los ingredientes. Los ingredientes son 250 gramos de queso batido sin azúcar, 120 gramos de turrón de cacahuete casero y 2 claras de huevo. ¡Ya está! El edulcorante es opcional. Las sustituciones que podéis hacer son las siguientes. Por ejemplo, si no queréis añadirle claras de huevo, podéis sustituirlo por nata montada o por nata vegetal, que es la lata de coco, la parte sólida. Sería un sustituto muy eficiente. Si no tenéis queso batido o no os gusta, podéis sustituirlo por yogur griego o por yogur natural o vegetal, da lo mismo. Y el turrón puede ser de cacahuete, de gijona, el que tengáis, pero blando. Y por supuesto, el edulcorante, el que más os guste. Comenzaremos montando las claras de huevo con un poquito de edulcorante opcional. Una vez lo tengamos, reservaremos. A continuación mezclaremos el queso batido sin azúcar con el turrón de cacahuete. Puede ser también otro turrón que queráis, sin azúcar, por supuesto. Vamos a mezclar un poquito. Y nos ayudaremos con una batidora para asegurarnos que los ingredientes se han mezclado y se han integrado completamente. Pues ya lo tenemos listo. Ahora incorporaremos las claras que tenemos aquí poco a poco. Realizaremos movimientos envolventes de arriba abajo hasta integrar completamente. Así nos ha quedado la mezcla. Ya lo tenemos listo. Hora de servir. Cogeremos nuestros vasitos preferidos y verteremos el contenido en ellos. Una vez los tengamos listos, será hora de decorarlos. Yo he añadido un poquito de turrón y chocolate negro 85% rallado.
Así que voy a añadirle el chocolate rallado por encima. Y a continuación, unos trocitos de turrón, que queda chulísimo. Así, voy a poner dos trocitos por cada vasito. Perfecto, ya lo tenemos. Bueno, pues aquí tengo el postre de turrón, que está, madre mía. Y como siempre, toca probarlo delante de vosotros para que veáis lo rico que está. Por vosotros. Voy a coger un poquillo. Madre mía. Sin palabras. Esto está delicioso. Animaros a hacerlo porque de verdad no os vais a arrepentir, os va a encantar. Va a ser un postre estrella en vuestra mesa de Navidad. No puede faltar, os lo digo yo. Ya me lo diréis. Si te ha gustado la receta, por favor, házmelo saber dejándome un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y muy importante, y dale a la campanita para que YouTube te notifique de todas mis novedades y todas mis recetas. Así no te perderás nada. Ya habéis visto lo fácil que es hacer este postre navideño, que está delicioso, está buenísimo. Si os animáis a hacerlo, por favor, escribídmelo también aquí abajo porque me encantará leeros, me encantará leer a todo el mundo. Pues muchísimas gracias por estar un día más en mi canal, hasta aquí el día de hoy. Os deseo unas felices fiestas y que seáis muy felices. ¡Hasta luego!